¿Ya? Entonces, ahora, vamos a hacer un juego, ¿ya? El Gaspar va a empezar y lo verás. Dale, pasa vos. ¡Ya! No, es con la otra mano. Es con esa pegada y el otro bien. Es de reacción rápida, no. Es con la otra mano. Vamos. Ya. Tiene que ser rápido. Ya. Es con la otra. Ya. El abuelo. No. Ya. Tiene que esperar a que le llegue. Ya. Ahora vamos a hacer otro movimiento que vas a hacer así. ¡Hambo! ¿Ya? Uno, dos, ¡hambo! ¿Ya? No, uno, dos, ¡hambo! Tienes que ser con ganas y con flow. ¡Hambo! ¿Ya? Entonces cuando... No, oh, te equivoco. Son 5 vidas, sí, 5 vidas. Ya perdiste una. ¿Y tú de qué color ahí? ¿Cuál? Sí, perdiste una ya. ¿Qué? Un poquito más. ¿Qué están haciendo? Yo estoy haciendo la bandera. Yo también. Igual. Yo voy a hacer un árbol que en el suelo va a tener una bandera que dice educación gratis. ¿Y tú, Alonso? Voy a hacer una bandera que tenga 5 pesos. Al lado va a tener el signo de paz. Y una estrella. Y acá va a decir: viva la educación. Rocío, ¿qué vas a hacer? A unos niños aquí jugando. Voy a pasar una línea y voy a dibujar a un niño argentino entrando al colegio. ¿Qué vas a hacer, Mati? ¿Qué vas a dibujar? ¿Nerio, nos puedes mostrar tu dibujo a la cámara? ¿Podemos mirar tu dibujo? Bien, Valeria, ¿te gusta el taller de arte? ¿Te gusta que te hagan clases los grandes? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, Harvey? ¿Qué estás haciendo? Así como un libro y un lápiz y así como el símbolo. Así como que la educación sea fácil y al mismo tiempo buena. ¿Cuál es tu dibujo? Cuéntanos qué hiciste. Los mutris. Yo me gusta. Es la bandera. Los mutris. Es la bandera de la educación. Que la educación mejore. ¿Qué tiene que mejorar en la educación? ¿Qué es lo que tiene que mejorar, crees tú, en la educación? Oh, que los niños tienen que mejorar la educación. Y después cayó el diablo. Vamos a dar su dibujo. Y cayó encima de una persona. Que la educación mejore.
Que viva la educación gratis. A ver, vamos a mostrar tu dibujo. Es una bandera que representa la paz y más educación gratis. Voy a la pirámide. Y educación en la boca. ¿Haciendo fútbol hoy día? El Adrián. El Adrián. El Marcelo, el Sebastián y el Martín. ¿Y de qué curso son ellos? De octavo. ¿Les gusta que le hagan taller los niños, los compañeros? Eso implica que cuando el colegio está tomado, el lugar donde se dan las raciones es otro, y eso complica tanto la familia, porque no olviden que los principales personas participantes de ese tema, de las raciones de la alimentación, son los más chicos, o sea que no pueden moverse en una ciudad por sí solos, pensando en que los papás están trabajando. ¿Terminaron la documentación? No. ¿No? ¿No? Sí.